Vicente Andrés es un chelvano que ha dedicado parte de su vida a los más necesitados. Estuvo 4 años de hermano franciscano de la Cruz Blanca, hermanos que ayudan a enfermos psíquicos y físicos profundos. Vicente, ¿por qué decidiste salir de España? La idea de salir de España ha sido que en el 2003 decido ir a conocer a un niño que tenía apadrinado con la fundación de Vicente Ferrer. Esta fundación, que me imagino que ya la conoces, Yoli, que están ya pues unos 50 años en India y han hecho una maravilla, ¿no?, de programas. Están actuando en un área de 20.000 kilómetros cuadrados y, bueno, es, como ya sabes, Vicente pues es una persona muy conocida aquí en España, y no aquí en España sino mundialmente. Entonces decido ir a conocer a ese niño que tenía padrinado con Vicente Ferrer, y lo que fue un viaje de 15 días, que fueron 10 días por el norte, era un viaje organizado, y luego 5 días en la fundación. Esos 5 días nos llevaron a ver los programas y el último día fuimos a conocer al niño padrinado. Como te digo, los 15 días que fueron así un poco de placer, digamos, sin saber dónde iba, porque yo de India conocía que era un país donde no se comían las vacas y donde se bañaban en Ganges, poco más. Y ya te digo, lo que fue un viaje de 15 días se convirtió en algo que empezó a florecer dentro de mí. Después, en el 2005, decido ir a ayudar a la zona del tsunami. Decido irme un mes ahí a aquella zona. Y la sorpresa mía es que llego y la ayuda mía no hacía falta, porque ya estaban muy organizados. Habían tenido mucha ayuda internacional y eso, no hacía falta mi ayuda. Una serie de circunstancias me llevaron a un poblado del sur de India, de Tamil Nadu, que se llama Tiruvannamalai, y allí es donde empezó, digamos, a florecer esto dentro de mí, de querer ayudar a alguna familia que lo necesitase. ¿Cómo fue crear la fundación? Bueno, una de las ideas que teníamos era que creo que es muy necesario el que tanto nosotros occidentales como ellos orientales tengamos un conocimiento más unos de otros. Pienso que es muy importante. Hay mucho desconocimiento, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Y otra de las ideas también es, pues, para que nosotros económicamente, entre comillas, estamos mejor que ellos, y poderles ayudar en su vida, ¿no?, para que ellos puedan ser autosuficientes. Vicente, ¿quién te ayuda? Mira, Yoli, en principio éramos 5 personas las que empezamos a poner en funcionamiento todo esto, aquí en España. Ahora ya somos un grupo más considerable, y la ayuda pues es tanto a nivel personal como a nivel material, ¿no? Ya tenemos bastantes personas que nos ayudan. ¿Qué función tienes tú en la ONG? La función que yo tengo, tanto aquí en España como allí en India, es coordinar y dirigir todos los programas que tenemos allí en India. ¿Cómo funcionan los programas? Los programas que tenemos son varios. Tenemos programas de vivienda, programas de sanidad, de educación, microcréditos y ayuda a mujeres y alguna mujer viuda. Entonces, los programas consisten en microcréditos. Nosotros les damos
6.000 rupias para que ellos se puedan comprar una vaca o cuatro cabras, y de esas 6.000 rupias que nosotros les damos, tienen que devolver 3.000 sin tiempo ni, y no firman nada tampoco. O sea que no están obligados a devolverlo en un tiempo determinado. Si un mes pueden 100 rupias, ¿vale? Y si no, pues no hay problema. Luego ese dinero que recogemos, del dinero que ellos devuelven, lo gestionan ellos. Están dirigidos por nosotros, pero están gestionados por ellos para otro programa de alimentación para otras familias más pobres. Por ejemplo, los microcréditos de bicicletas, como es para los niños, para que puedan ir al colegio, sí que les, en vez del 50%, nos devuelven el 25%. O sea que tienen un 75% gratis. Y también es la misma forma. Luego el programa de educación es bastante básico, porque allí en Tamil Nadu, que es donde estamos nosotros, el gobierno les paga hasta los 15 años a los niños y a las niñas, tienen el colegio gratis y los libros. Material escolar no. Entonces nosotros les reforzamos con el material escolar, que el gobierno no se los da, y también les reforzamos en materia, porque es muy básico la educación que tienen. Luego tenemos el programa de vivienda, que estamos haciendo. Hemos hecho la primera casa a una familia muy pobre, y también hemos comprado otra casa a una familia que estaba en la calle. Hemos podido comprar otra casa. Otro de los programas que tenemos, como te he dicho, es de mujeres. Allí la mujer es un poco infravalorada. Y nosotros lo que intentamos es darle esa ayuda, esa fuerza, para que, en este caso, estas 6 mujeres que trabajan para la ONG, pues se hagan una piña y puedan tener más fuerza para poder ayudar a sus familias y a su comunidad. Vicente, dime, ¿qué ganas con todo esto? El poder convivir con esta cultura, concretamente para mí, es un descubrimiento que lo encuentro tan interesante y tan profundo, que eso es una de las cosas que me llena, ¿no? El vivir cada día con ellos. Y la conclusión que he llegado es que el dar sin esperar nada a cambio es lo que más me llena. Esa es la ganancia.